en la zona agrícola de la localidad de La Tigra, Actualidad Agropecuaria, participó recientemente de la cosecha del cultivo de girasol. Allí, junto al productor Rubén Crutín, conocimos su realidad. Yo soy agricultor de toda mi vida, siempre fui agricultor y acá estamos sembrando en la zona de La Tigra y lote de La Clotilde también. Este lote pertenece a La Tigra. ¿Cuántas hectáreas alcanzó a sembrar este año de girasol y por qué decidió sembrar girasol? Sí, aparentaba un año bueno para girasol y apuntamos todo al girasol. Y aproximadamente 650 hectáreas de girasol se hizo. ¿Cómo se prepararon estos lotes? Y bueno, estos lotes vienen de rotación, el lote de directa y hay lotes convencionales porque tenemos maleza que no podemos controlar. Hay lotes que se está volviendo a hacer convencional. ¿Cuándo fue la fecha de siembra de estos girasoles? Y estos lotes se sembraron en julio, agosto. Hay lotes que sembramos en julio y la mayoría se sembraron todo en agosto, mediados de agosto aproximadamente. ¿Cómo fue el nacimiento y cómo fue el desarrollo de estos girasoles? Estos girasoles tuvieron buen nacimiento, buen desarrollo, porque ya veníamos con un buen perfil de humedad en el suelo. Y con las rotaciones que veníamos haciendo teníamos buen perfil de humedad. Pero al momento de la floración se empezó a complicar por el clima, empezó a llover muy mucho. Tuvimos unas precipitaciones abundantes. Hay parte que en este lote que estamos ahora tuvimos lluvia de 170 y a la semana teníamos lluvia de 140 y lluvia continua así. El cual estamos cosechando hoy el girasol y se está recortando, se está cosechando por pedazos porque como ustedes estaban mirando un poquito ahí, está todo lleno de agua en los campos. ¿Y las lluvias fueron el momento de floración? Y sí, de la floración en adelante lo que empezó a llover mucho. Y ahí lo que complicó, lavó el polen, ya que sí, el girasol hizo una buena planta y en el momento de la floración, cuando empezó a florecer el girasol, empezó a llover y hasta ahora, hasta el momento, sigue lloviendo. Y estamos muy complicado con el girasol, se cayó cualquier cantidad. ¿Cuántos kilos usted opina que hay en el suelo? Y yo calculo aproximadamente un 50-60% de lo que está, era un girasol para 2.000 kilos, era. Y hay más de 1.000 kilos en el suelo, más de 1.000 kilos en el suelo que cayeron y hay algunas plantas que se pueden levantar y otras que no. Por el tema donde están el agua, las plantas se pudrieron todas, las tortas se pudrieron todas. ¿Y ya está brotando? Y ya están brotando, sí, brota por la humedad que tienen, empiezan a brotar las plantas. Y bueno, estamos tratando de juntar lo que se puede de a poco, tratar de recolectar lo que se puede y nada más de eso, obvio. Este promedio de rendimiento acá, ¿cuántos kilos son por hectárea? No, mi promedio no le puedo decir porque se va a cosechar, qué sé yo, la mitad del lote, menos de la mitad del lote se va a cosechar y está sacando 500, 600 kilos más o menos está rindiendo, más de eso no rinde, el cual está todo en el piso y por la abundante de lluvia se ensuciaron los lotes ya que fumigamos con avión y todo, tratamos de llegar a cosecha con los lotes limpios, pero las lluvias nos complicaron y se demoró en la cosecha y las malezas avanzaron. ¿Y cómo es la cosecha hoy con estas máquinas? Y bueno, la cosecha es buena, se trata de meter en el barro, en el agua, pero como viene mucho día de lluvia, los suelos ya no, las napas se levantaron y el suelo se abre y las máquinas se empantanan, ¿vio? Pero tratamos de meter todo lo que se puede en el barro. Pero se nos complica mucho se nos complica. ¿Va a alcanzar a pagar las cuentas este año? Y vamos a estar muy complicados, ya que el precio del girasol en sí tenemos un precio que no acompaña. Uno por ahí piensa en el gasoil, tenemos un gasoil muy caro que no nos está favoreciendo nada al sector nuestro. Más los rendimientos que hay ahora, estamos muy perjudicados. Y para pagar las cuentas vamos a estar muy complicados, ya que la semilla, sembramos semilla de cal todo el tiempo y estábamos pagando 4.300 pesos de contado, se compraba en ese momento. Y con el rendimiento de girasol ahora no se va a poder cubrir la cuenta. Vamos a venir muy complicado. Y para empezar una nueva campaña también,
Vamos, está muy complicado para empezar la nueva campaña, ya que tenemos que empezar a limpiar los lotes de vuelta, tenemos barro, tenemos agua y no se puede entrar a los campos a sembrar de vuelta. ¿Qué piensa hacer una vez terminada la cosecha aquí en estos lotes? Y bueno, la idea es seguir sembrando soja, pero estamos pensando bien a ver qué vamos a hacer, porque ya que no, los precios no nos acompañan para nada a nosotros. En sí bajaron un poco las retenciones de la soja, pero uno mira el precio de los insumos, qué es lo que aumentaron, y al sector no le favorece, no le está favoreciendo mucho al sector. Por un lado nos favoreció con la baja de las retenciones en la soja, pero en los insumos, lo que aumentaron los insumos es impresionante. Y no compensa la siembra, no compensa. Y el sector agrario está empezando a caer de vuelta, ya que estuvo marginado todo el tiempo y va a seguir cayendo. Y van a empezar a desaparecer productores. Ya están apareciendo campos para alquilar, campos que antes había demanda de alquiler, ahora ya empezaron a sobrar campos, hay campos para alquilar. Estamos viendo que nos estamos fundiendo. El sector productivo va a empezar a desaparecer. Si los gobiernos de turno no toman carta en el asunto, vamos tendiendo a desaparecer. Ya que venimos de años perjudicados y seguimos perjudicados, el sector climático nos juega en contra, ahora con el gobierno también que nos está jugando en contra, venimos perjudicados nosotros, muy perjudicados. Fíjese el gasoil, como le comentaba, tenemos un gasoil muy caro nosotros, muy caro el gasoil para el sector.